¿Qué tal, amigos? Por aquí aparezco, sí, por aquí por un lateral. Bienvenidos, bienvenidos un día más al siempre imaginativo y maravilloso taller de bebidas que fijaos lo que nos presenta por aquí por el otro lateral. Un vaso vacío, una jarra vacía. Una de estas jarras europeas de medio litro, centroeuropeas, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la vamos a llenar, que la vamos a llenar enseguida. Y la vamos a llenar con un nuevo brebaje que os vamos a presentar hoy aquí en el taller de bebidas. Un brebaje que a mí no me gusta. ¿Para qué lo vamos a decir? Se trata de una cerveza muy convencional, de una Pils. Una Pils que más bien es lager, porque es tan suave y ofrece tan poco el paladar. No sé, hay gente que se la bebe, yo creo que por desidia, ¿no? Porque no tiene otra cosa a mano. Pero Amstel es una cerveza muy plana, que dice muy poco. Es una cerveza holandesa que fijaos, pertenece al grupo Heineken, por ejemplo, ya ni siquiera es un grupo propio Amstel, y que casi casi se fabrica en cada uno de los países donde se vende. Por ejemplo, aquí concretamente en Escocia, se fabrica en Escocia, en una planta en Edinburgh. Con lo cual, bueno, esta cerveza ha perdido totalmente un poco la originalidad, ¿no? Y la esencia de una cerveza, pues de un país bastante cervecero, como es en este caso Países Bajos, ¿verdad? Y bueno, después de esta pequeña perorata sobre una cerveza que no creo que me vaya a sorprender, que tiene un 4,1% de alcohol, pues la vamos a abrir, ¿no? A ver qué nos ofrece esta amiga Amstel. Vamos a ver. Ahí vemos, vamos a enseñar un poco la presencia, que como veis es muy clara. La espuma es medianamente densa, medianamente, y lo digo así porque por experiencia sé que la espuma de Amstel parece muy bonita cuando uno la echa sobre la jarra. Y bueno, 20 segundos después ha desaparecido por completo. Y una cerveza sin espuma no es una puta cerveza, para que nos vamos a engañar. A pesar de eso, pues fijaos, ¿verdad? La presencia de la cerveza es como de postal. Otra cosa es el sabor. ¿Será por la sed que tengo que hoy no me parece tan mala como otros días?